Gracias tú por el contacto que hacemos a esta hora de la tarde. Estamos en la sede del periódico El Nacional. Vamos a conversar con uno de sus voceros sindicales, Luis Carmona. Luis, han tomado una medida de protesta. Es la segunda vez esta semana que lo hacen. Han decidido cerrar el edificio Nacional. ¿Qué es lo que pasa con los salarios de los trabajadores de este medio de comunicación? Bueno, nosotros queremos aclarar, ante todo, que esta protesta no es por papel, por falta de divisa. Esta es una protesta que tenemos los trabajadores obreros de Nacional a nivel interno, ya que la empresa publica este tipo de anuncios donde dice que el sueldo mínimo no alcanza ni para una lata de refresco. Y ellos no cumplen con nosotros. Nos están violando la cláusula 32, en la cual es la clasificadora de cargo. Ya todos nosotros los trabajadores tenemos 7 niveles y todos estamos en el nivel 1, que es el sueldo mínimo, y no es justo. Si ellos ponen aquí, publican hacia el público, valga la redundancia, que el sueldo no alcanza, entonces no arregles el país, también arregla aquí adentro, porque aquí somos tus trabajadores. Y nosotros, si nosotros, no sale el periódico adelante. Y esto es una familia, nuestra familia depende de los sueldos que ganamos nosotros aquí. ¿Cuántos obreros se están viendo afectados por esto? ¿Cuántos quedan por debajo del sueldo mínimo? Y también quería preguntarte, esta semana el director del Nacional, Miguel Enrique Toro, ofreció una entrevista a Globovisión diciendo justamente lo que tú decías al comienzo, pero quiero que se aclare bien acá, que ustedes estaban protestando por la falta de papel por culpa del gobierno. No, de la falta de papel no. Claro, estamos de acuerdo de que aprueben las divisas, pero esta protesta no es por eso. Esta protesta es porque estamos ganando todo el sueldo mínimo y aquí somos profesionales, aquí no tenemos que ganar sueldo mínimo. Tenemos unos clasificadores de cargo, los cuales queremos que se cumplan por la empresa. Ellos deben saber que el periódico está por nosotros adelante. Nos hemos apegado a muchos cambios, pero ya es hora de que ellos vean la necesidad que nosotros tenemos como trabajadores. Nunca le hemos fallado a nivel profesional. Ya es hora de que ellos nos cumplan a nosotros nuestro contrato colectivo. Luis, ¿qué acciones han tomado? Me decían que el Nacional está cerrado, está parado en este momento. ¿Y qué acciones van a tomar? ¿Hasta cuándo van a seguir acá? ¿Han conversado con alguien de la directiva de la empresa? Como... Bueno, hemos empezado de manera pacífica. Ya hoy en día, a nivel de las conversaciones que hemos tenido, no hemos llegado a ningún acuerdo, ya que han sido muy pírricos los números que nos han ofrecido. Nosotros tenemos un derecho a nivel de contratación, que es un 12% entre los clasificadores de cargo, cosa que hoy en día no están cumpliendo. Ya nosotros hoy hemos tomado la actitud de trancar aquí para que ellos nos escuchen y nos cumplan, simplemente nos cumplan nuestra cláusula 32, que es el principal pedimento que tenemos. ¿Mañana podría salir el Nacional o no va a salir el Nacional? Mira, yo te digo claro, ahorita, como vamos, el Nacional no sale, porque este paro es indefinido. O nos cumplen o el periódico no sale más, porque nosotros no vamos a seguir trabajando ellos de gratis. Palabra de Luis Carmona, representante del Sindicato de Trabajadores del Diario El Nacional. Ve justamente las pancartas, están exigiendo que se respete su contrato colectivo. La directiva del periódico no quiere conversar con ellos y también nos decían que los empleados y periodistas de este importante diario abiertamente opositor al gobierno nacional, pues están de acuerdo con lo que están reclamando, pero no se suman a la protesta por miedo. Es la información a esta hora desde la sede del Nacional y con ella volvemos nuevamente al estudio. Adelante. Ahí están, precisamente. Esos son los que quieren arreglar el país. Esos son los que le ofrecen a usted mejoría en el salario, mayores reivindicaciones sociales. Esos son los que andan diciéndole a todo el mundo que este país está invivible, que esto es un gobierno corrupto, y ellos no han podido atender un grupo de trabajadores en su propio periódico porque son unos irresponsables. Así mismo,